Bueno, ¿qué me vas a preguntar? ¿A nuestro aire? A nuestro aire, ¿no? Bueno, como siempre. Como siempre, ¿no? De esto también se puede perder uno. Perderá, perderemos. Métetelo al bolsillo y ya está olvidado. Ya está perdido, ¿no? Ya está perdido. Y no sé por qué, tío, pero es que... Yo tengo muchos, tengo amigos que los coleccionan, los pierden, bueno. Muy bien. Manuel, te voy a hacer una pregunta, la primera de todas. Dime. ¿A qué te huele este vino? Es un afrutado, pero no es un afrutado cualquiera. Me sabe a... Me sabe a unas cantillas de pastora. ¿Unas cantillas de pastora? Sí, me saben a unas cantillas de pastora. Las cantillas de pastora son... porque normalmente los Mirabrás y los Cantes estos son todos de la parte de Sanlúcar. Y en Sanlúcar, la manzanilla de Sanlúcar, bueno, pues es muy especial en algunas partes, ¿no? Y pastora amaba Sanlúcar. La mayoría de las cantillas que compuso, las compuso en Sanlúcar. Por eso me sabe a una fruta muy especial, a una madera noble, pero también a una fruta muy especial, ¿no? El equilibrio entre esa madera, esa profundidad de la madera y la acidez de la fruta, ¿no? Que te da. Exactamente. ¿Eh? Qué bonito lo que has dicho. Porque hay profundidad, los aromas son muy profundos, especias, ¿no? Mira el lagrimeo. Mira el lagrimeo. A mí no me gusta beber muy deprisa el buen vino. Me gusta a tragos cortito, tenerlo un rato en la boca y después saborearlo, vamos. Eso es como el cante, hay que saber beber y hay que saber escuchar también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Mira, yo recuerdo una anécdota en Sevilla con Pepe de la Matrona. Uah. Y Juan Talega. Madre mía. Yo tengo un montón de cintas de ellos, de cintas, que ya casi no sé ni dónde ponerlas. Y me asenté en las piernas de Juan Talega. Estábamos esperando a un guitarrista, porque Juan era una persona muy especial, tenía mucho, los pies los tenía muy delicados, bueno, muy delicados, fatales, ¿no? Y el guitarrista que le trajeron, pues era un niño de estos, así que muy loco, ¿no? Y entonces, pues, le dijo Juan Talega que eso era mucho guitarrista para él, ¿no? Que este hombre estaba muy preparado para dar conciertos, que no era guitarrista para él. Empezó a tocar. Y claro, las cosas de los viejos, ¿no? Pues se fue un poco de tiempo, ¿no? Y el guitarrista le puso un pie lo harto del pie de Juan. Claro, Juan tenía los pies hechos polvo. Y le dije, sobrino, ¿tú dónde eres? Y dice, de Sevilla, y dice, pues yo me cago, en una palabra más fuerte, en la madre que parió a la Girarda. Porque le hizo polvo los pies. Con esto te quiero decir
que los viejos nos lo dejaron a nosotros muy, muy claro de lo que teníamos que hacer, ¿no? Nos dejaron muy claro de lo que era y de lo que no era. Si tú quieres salirte de la vereda, es problema tuyo, es cosa ya de una responsabilidad que tú tengas, ¿no? Pero si haces algo distinto o haces algo para engrandecer la música, pues mira qué bien, vivan tus cojones, como decimos los de Andalucía. Pero si no, déjala tranquila conforme está, que ya es buena, ya es grande, ¿no? Yo tengo desde un tiempo pagado una responsabilidad con el flamenco. Sientes esa responsabilidad. Siento esa responsabilidad. Yo me levanto por la mañana, como ya sabrás, como ya te habré dicho, 7, 7:30. Me ando mi hora y media, me voy a mi casa, me desayuno y me abro el ordenador y ahí escucho 200, 300, 500 letras por Soleá, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, pues, las meto en un saco y las muevo. Y algo sale. Y así me he tirado 50 años hasta que ha salido lo que yo creo que debía de haber salido. Por eso la han catalogado los que dicen que saben, como Soledad del Pele, que ya hacía muchos años que no, desde esta última que hizo el Choza, que fue la última Soledad que se catalogó, porque para mí la Soledad de Mairena, para mí, ese es un criterio propio mío. Con esto no quiero ofender a nadie, ni decir yo soy más que nadie. La Soledad de Charamusco no, eso ya estaba hecho muchísimo antes que le hiciera Mairena. Por ejemplo, la Soledad que dejó grabar Marchena. Y tú vienes vendiendo flores a su forma, ¿no? Que tengo en mi memoria prima, ¿no? Charamuco, charamuco, es lo mismo. Y después la hizo Morente, Sí, hombre. después la hizo Enrique, preciosa, perfecta, porque para mí todo lo que ha hecho Enrique merece la pena. Antes no sabían lo que teníamos. Ahora que se ha ido Enrique, nos estamos dando, se están dando, porque yo me he criado con Enrique. Hemos estudiado juntos, hemos navegado juntos, luchado juntos, escuchado juntos la Soledad de Deste, la Soledad de Triana, la Soledad de Chamán, la Soledad de Alcalá, la Soledad de Cádiz, la Soledad de la Serneta, la Qué Soledad de. maravilla, qué maravilla. Y lo hemos estudiado los dos juntos. Quiero decirte con ¿Y esto. por qué dices que Enrique la llegó a perfeccionar? No es que la llevara a perfeccionar, no. Te he entendido mal. No. La hizo perfecta, me has La dicho. hizo perfecta para los que entendemos de música. La hizo perfecta en melodía, En melodía, en compás, en compás, en en afinación. afinación. Porque Marchena estaba frito de compás. Marchena estaba frito de Claro. compás. Mairena estaba frito de compás, más que todavía que. Y Enrique estaba menos frito, no era perfecto de compás. No, Enrique no era. No. Total, sí. Pero Enrique le dio otra frescura a él. Explícamelo para yo entenderlo. Y en ese momento, ¿qué lo hace él? Porque yo soy muy, muy de Enrique, ¿no? Entonces, Vamos a ver. vamos a ver. Lo hizo más bonito, más largo, las coletillas más Los largas, tercios más. los tercios más alargados, más brillante, más bonita. Por ejemplo, y Enrique hace. Ole, ole, ole. La otra grande decía.
Y tú vienes. Eso es. Porque el otro decía, y tú vienes. Y Enrique hace, y tú vienes vendiendo flores, las tuyas son amarillas, las mías de estos colores. Y el otro, las tuyas son amarillas, las mías de estos colores. Eso lo haría Marchena y lo haría el Mairena, ¿no? Pero no Enrique. Enrique le dio una grandeza a esta letra, que eso es una soleá polar. ¿Una soleá polar? Claro. Pero Enrique era especial para todo lo que hacía. Enrique era muy grande. Enrique ha sido una de las personas que más le debemos. Los que sabemos un poco y los que nos gusta la música. No la música precisamente del flamenco, ¿no? En general. Porque yo esta mañana me he despertado escuchando a Jim Brown, o ella Fidela, o yo qué sé, o a McLaughlin, o, ¿me entiendes? Hombre, claro. ¿Cómo no te voy a entender? O Ardime, hola, yo qué sé, o Louis Armstrong, yo qué sé, o a Sinatra. Pero lo que yo nunca escucharé es lo que a mí no me llegue, lo que a mí no me ponga los vellos de punta, lo que a mí no me... Yo puedo escuchar también... Yo lo que no aguanto es una música sin son ni tron, de porretazo. Eso yo no lo aguanto. Si es buena música, sí. Pero hacer por hacer, no. Has dicho una cosa... Bueno, has dicho muchas cosas que me parecen increíbles y maravillosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu sensibilidad como músico, no ya solo como flamenco, ¿no? Sino como músico, sí. Es encontrar, con todo el conocimiento que tienes tú del andamiaje del cante, sí. Que es único, que es extraordinario. Yo me acuerdo en una entrevista que me decías que yo escuchaba a un viejillo de no sé dónde que cantaba, me cogía y me iba a escucharle, claro. ¿No? El resto de músicas que me has dicho ahora mismo, desde John McLaughlin, Aldi Meola, ¿no? Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, fíjate, sí. Todo lo que me has dicho. ¿Eso te sirve también para componer? Pero también escucho a Michael Jackson. O Michael Jackson, un pedazo de músico, ¿no? Pero todo eso te engrandece como artista, como flamenco también, ¿no? ¿O no? Claro que sí, precisamente eso me sirvió para coger conocimiento, para enriquecerme, particularmente enriquecer mi corazón, mi alma de buena música. Y yo me lleno de... A mí me gusta, he compartido conciertos con David Bowie, con Prince, con Tina Turner. Lo que contaste aquel día de Tina Turner, ¿no? Eso fue en Londres, ¿no? Un sueño en Londres, claro. Pero también escucho a Bujeta, sí, y también escucho a Tianica la Periñaca, y también escucho a... Tianica la Periñaca. Claro, y también escucho a Terremoto, y escucho a los viejos de Jerez, y a los viejos de Triana, y a los viejos de Cádiz, por supuesto. Pero también estoy abierto para escuchar otras músicas. Es que lo que no se puede hacer es aferrarse a una cosa solo. A una cosa. Una cosa. Y de ahí no me salgo. O como los compañeros míos, algunos compañeros míos, que se meten cuatro o cinco cantes en la cabeza. Se ha acabado. Y con eso ya me hago la temporada. Que eso no es así, señores, que la música es muy amplia. Que ya no el flamenco. La música. La música en general es muy amplia. Muy amplia. Escucha, llénate de vida escuchando música. Yo voy por el 84 Fandangos de Huelva. 84. Quiere decir que tiene más cante un fandango de Huelva que el árbol genealógico total del flamenco.
Es curioso, sí. Es curioso. Pues yo voy por el 80 y tantos fandangos de Huelva, estilo por estilo. A veces las diferencias eran casi... una cosita, ¿no? Por ejemplo, ahí en la fuente del Venero, las bolas de Isla Real. Por ejemplo, ¿no? Ay, donde la que más clara la tarde, cuando pasa la tormenta, se queda más clara la tarde. Y no, 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 no. Es que hay un abanico ahí, hay un abanico tan hermoso en Huelva, que no es solo que es cante de criar los fandangos de Huelva, que es un cante de criar. Y quien dice del fandango, yo le puedo demostrar que un fandango hace llorar. Pero quiero decirte que Huelva es muy rica. Por supuesto, y a mí me da la sensación en el cante que todo nace en el fandango y que luego se va yendo hacia el oriente y va incorporando otras cosas, la soleá, la malagueña, el fondo. Pero te cuenta que el fandango empezó solamente con unas castañuelas. ¿Con unas castañuelas? Con unas castañuelas y unos platillos y una pandereta. Por bello a mi madre diera, irorero de donaro. Por ejemplo, navegando me perdí. Una rondeña. Una rondeña. Navegando me perdí. Por eso, madre de Dios. Normalmente eso se hacía con, sí, sí, con la pandereta, con los platillos y con las castañuelas, ¿no? No existía la guitarra. Después se fueron incorporándole cosas, pero el flamenco ha sido, el fandango ha sido muy importante. El fandango, todo ha sido importante. Y por eso me dice, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina, no? Ha sido un conjunto de sabiduría, un conjunto de la gente que ha sabido crear, que ha sabido buscar. Por eso voy ahora a lo de antes de la buena música. Igual pasó con la soleá. La soleá ha sido un cante que empezó para sin guitarra y sin nada. Y los cantes de abandonados, todos empezaron sin guitarra, sin nada. ¿Y la sigrilla? La sigrilla, ahí nos metemos ya es otra... La sigrilla, hay quien dice que es la... Para mí la madre es la soleá. Falla decía que la sigrilla, que la sigrilla era el canto de los pájaros. Bueno, me la quito de la boca. Perdóname. Me la quito de la boca. La sigrilla es un cante de dolor. La sigrilla se expresa el máximo dolor que tiene una persona guardada en el alma, ¿no? Lo máximo. A mí no me gusta cantar por sigrilla con guitarra. Mira, tú, a mí me gusta... Yo vivo en el campo. Yo vivo en plena naturaleza donde se me cruzan los jabalíes chiquititos y los ciervos, me crucé en plena naturaleza. Y yo me levanto, como te he dicho antes, muy temprano, y me pongo en una de eso que se mueve allí en la terraza. Y, ¿hacer ejercicio? No. La hamaca. Una cosa que sí. Una hamaca. Yo pensaba con un cacharro. Con un techo, que tiene un techo. Y me pongo ahí, Manuela de mi alma. Escucho a los pájaros cantar. Me encanta. Te lo juro, que sí, escucho a los pájaros cantar. Hay pájaros que porque los pájaros de aquí... Se paran a escucharte. Los pájaros de aquí no cantan, tosen, porque hace mucho frío. Pero yo que sé que tienen los pájaros de Andalucía, que les gusta también la buena música. Entonces,
habrá bandadas de pájaros por la mañana cuando saben que va a cantar el Pelé, que se sumen por allí, ¿no? Eso no tampoco, pero sí te puedo decir que hay en exclusivamente un tipo de pájaro que no se mueve de mi puerta. No se mueve. Yo tengo una fuente y yo tengo todos los días que echarle algo, un cachillo de pan. Yo siempre tengo una cosilla ahí, tengo que darle, porque a mí me encanta también que vea a los pajarillos comer, ¿no? Yo tengo una letra. Yo cuando entraba con él, con el todoterreno, entraba y se iban los pájaros. ¿Se asustaban con el ruido? Se asustaban. Bueno, pues últimamente no se iban, se quedaban. ¿Porque sabía que venía el Pele? No porque sea que venía el Pele, sino porque se habían acostumbrado. Porque dice, por eso dice en una de mis letras, se acostumbra el gorrión al ruido de los coches y no me acostumbro yo. ¡Olé! La última pregunta que te voy a hacer, Pele, porque estoy disfrutando mucho, pero mucho. ¿Cómo disfrutas cantando, no? Es que se te ve que cantas y es que... Y es por lo que vivo, es por lo que amo, es por lo que lloro, es por lo que sufro, es por toda la alegría más importante y más fabulosa del mundo me la ha dado. Mis hijos y mi cante. Con mis hijos y mi cante, ¿para qué quiero más fortuna? Si con eso tengo bastante. Ole. Lo digo de corazón, que el vino es mejor del mundo. Aquí lo tiene, Ontañón. ¡Olé, olé! Un abrazo muy fuerte, que Dios bendiga y que Dios nos dé mucha salud para encontrarnos muchas veces y que Dios te bendiga a ti, a todos los compañeros y al buen vino de Ontañón. Muchas gracias, Manuel. Felicidades. Muchas gracias. Qué bonito.